a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, cuando me digas empiezo, vale. Les mostramos acá donde los chicos practican sus coreos. Este es el salón de atrás de la academia. Y bueno, acá pueden ver, está Casey y Luana practicando un poco. Alison también está practicando en el espejo. Acá tenemos a Julieta y a Cristian. Cristian, Gastón, Uliano, Saturno, ¿verdad? Sí. ¿Un planeta? Pero... Mercurio, Venus. ¿Cuál? No. Tierra, Marte, Júpiter. ¡Saturno! Sí. ¿En serio te llamás Cristian, Uliano, Saturno? Cristian, Gastón, Uliano, Saturno. Acá tenemos a Cristian, Gastón, aparte, Uliano, Saturno. Y aparte, tiro el dato y me voy a maquillar. Uliano es parecido a Urano. Entonces soy como un planeta. Estoy todo. Claro, ya sabes. Me encanta. Bueno, ¿a quién le querés mandar un saludo especial? A ver. ¡Qué complicado! A todos los que vean el video. Para todos. Un saludo y me voy a maquillar porque se graba. Bueno, vamos arriba. Éxitos. Ah, gracias. Queremos ver cómo se maquilla, mirá. ¿Cómo estás, Juli? Está quedando muy mal eso, ¿eh? ¿Eh? Está quedando muy mal. Para mí estás re linda. No, se queda mirando, quedó torcida. Contanos algo, ¿cómo estás para hoy? Bien, estoy cansada igual. ¿Sí? Sí, recién vine de clase y estoy más para dormir que para bailar, pero bueno. Julieta es la persona que más a full está en la vida, creo. O sea, se levanta, da clase, da 40 clases, después... No sé, ¿cuántas horas dormís? ¿Dos? No, ¿tres? No... Ahora no, ahora estoy durmiendo mucho más. Cuando arranque el año, cuando arranque las clases y todo, capaz que 6 horas. Está, pero descansas bien. Descanso, sí, descanso. Pero estás full, o sea, estás el día entero dando clase y haciendo cosas, entrenando, o sea, es la persona ideal. ¿Cómo se dice? ¿Interactiva? No. No sé, pero tenés mucha energía. Bueno, pero bueno, ¿con quién bailás? Con mi Checo. Con Emir. ¿Con quién bailás? Con Emir y con Alison. Con Emir y con Alison. ¿Y cómo están? ¿Tienen bien la coreo? Sí. Este boludo. Con Emir y con Alison. Muy bien. La coreo me gusta mucho. Así que está. Igual es mucha presión media con Emir. Es mucha presión bailar contigo, ¿puede ser? Mentira, está sí, mintiendo. Demasiado. No, es verdad. Cada vez que te dicen, bailas conmigo, es tipo, tienes que estallar todo el día. Mentira. Sos muy exigente, me parece. No, mentira. Yo en realidad les cuento que voy a grabar ahora y no ensayé. O sea, nunca, sí, nunca ensayo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a grabar un acorio y yo ya pasé otra nueva. Estamos como atrasados. Otra persona que está full el día entero. O sea, Emir se levanta, da 40.000 clases, se va a dormir. ¿Cuántas horas dormís? 4, 5. Vivi azul. ¿Cómo estás vos? Impecable. ¿Cómo te sentís? Ah, se me estaba haciendo ella, la verdad. ¿Quieres dar? Yo bien. Qué hermosa mujer, ¿vieron? ¿Cómo te sientes para el video? ¿Bien? Sí, re bien. Estoy como con ganas de. Estoy con esa etapa como de disfrutarlo. De darlo todo. Sí. Me encanta. Porque no sé si se acuerdan que estuvimos encerrados, tipo. O sea, encerrado el estudio 2 meses. Y como que ahora, como que estamos como de nuevo en esa rosca de grabar todas las semanas y de disfrutarlo. Me parece bárbaro. Es que es lo que hay que hacer. Siempre. ¿Verdad? Bueno, saludos para todos los que me conocen. Eso te iba a decir. ¿A quién le querés mandar un saludo? Muchas a gracias. Y a Rocío, mi sobrina. Gracias. Vengan. Acaba de entrar al baño Joel Cabrera y cuando salga lo vamos a agarrar en la puerta. Acá tenemos a Alexia comiendo una banana. ¿Cómo estás, Alexia? Bien, perfecto. ¿Qué tenés para contarnos? Que estoy feliz, que estoy con la coreo ya toda hecha, bien. Impecable. Bien, o sea, 10 puntos. Re bien. ¿Con quién bailás? Está Joel ahí, ¿no? Está Joel, lo estamos esperando para hacerle una sorpresita ahora, saludarlo, agarrarlo de sorpresa, así como que de la nada. ¿Sí? ¿Querés hacerle una broma? No, que me pega. Para, ¿ya tienen todo pronto? ¿Bailan ustedes dos solos?
impecable. Lindo. ¿Cómo te ves? Bien, no cambiamos tanto la coreo, pero bueno, lo que importa es la actitud, gente. Colombia, Paraguay, Argentina, Uruguay. Joel. Fingí asusto. Hola. ¿Cómo estás, Joel? Joel acaba de salir del baño, lo agarramos saliendo del baño. ¿Para qué es esto? Sorprendido. Hola. ¿Para Iman TV? Ah. ¿Contá algo? Estamos por grabar la canción Ella No Es Tuya. Se llama así, porque no sabía el nombre de la canción. Ella No Es Tuya Remix, creo. Bueno, ¿y qué tenés para contarnos? Nada. ¿Estás nervioso? Sí, no grabo desde... Te noto tenso, como que así. Sí, porque acabo de salir del baño, ¿viste? Como que no es muy normal esta situación. No grabo desde la nota, ¿puede ser? Hace un montón. Hace... El último video no lo grabé, el otro tampoco, por ahí, por noviembre, diciembre. ¿Qué onda? ¿Te peleaste con Emir, que te sacó todos los videos? Sí. No, no, no. Contá la verdad, muy el verdadero ocupado. Motivo. Soy un chico muy ocupado, que tiene muchas cosas y bueno, ahora estoy como más desocupado, como que me hice un tiempito libre y bueno, estoy acá. Gracias, Joel, por este ratito. No, por favor, te agarramos. Nada, ¿eh? ¿Dónde cobro? Distraído. ¿Dónde cobro? Ahora hablamos. Dale, genial, chao. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás nerviosa? No, estoy bien, todavía vine a maquillarme. Soy esto. ¿Con quién bailas? Bailo con Lea y con Cande. ¿Y qué onda? ¿Tienen todo pronto ya o más o menos? Sí, sí, recién venimos a ensayar como una hora y ta, ahora vamos a descansar porque estamos resudados y no queremos estar así para el video. Y ta, de paso me voy a maquillar. ¿Te maquillas vos o te va a maquillar alguien acá? No, yo porque hice un curso de tiro zarpado. La verdad que sí, estás zarpado. Bueno, ¿alguien que le quieras decir algo a tus fans o algo de eso? Gracias por el apoyo siempre y se vienen altos videos. Gracias también. Acá tenemos a Leandro Viscaño, nunca, como que me confundo, ¿me perdonás? Agustina Altifetro. Decí bien mi apellido. No, dale. Si vos no sabés el mío. Viscano. No, Vizcaí, no. Vizcaíno, Leandro Vizcaíno. Y yo soy... Agus Alfeltro. Agus Afeltro. Afeltro. Sí, viste, no te sabías mi apellido. Y bueno, vos tampoco. Bueno, está, me gustan tus lentes. Ya sabés, la sorda. Tu outfit también, ¿así vas a bailar en el video? No, no. Sí vine a los güeyes. ¿Y qué te vas a poner? ¿Te vas a poner lujoso o cómodo? Todo bordo. Impecable. ¿Sabes qué? Blanquito. Me encanta tu feed de Instagram. De A3. Tipo, me encanta. Cuesta. Pero hace tiempo lo estás haciendo. Sí, ¿no? Desde que entré Iman, más o menos. Ah, me encanta, la verdad te quiero felicitar acá. Cuesta, acá, pero man. Vale la pena. Está muy bueno. O sea, el chico de Bordeaux, filmame acá a Lea Vizcaño. Vizcaíno, por favor. Tremendo outfit. ¿O no? ¿Es ropa de tu marca? No, ropa mía. Nada. No es de mi marca, pero es mía. Mi no. Marca está ahí en proceso. Otra más que apareció. Hola. No, pará. Te vi haciendo de la distraída, pero a mí que querías cámara, no sé, contanos la verdad. No me vas a hallar afuera porque me estoy cocinando. ¿Con quién bailas, Ángel? Con Lupi y Belu. ¿Qué onda? ¿Ya tienen todo pronto? ¿Van a terminar de ensayar? Sí, sí, vinimos acá un ratito porque hay parlante, pero hay espejo, pero igual nos estamos cagando de calor, así que... Bueno. Necesitamos ir afuera. Ya. ¿Estás nerviosa o algo parecido? No. O sea, sí. Sí, porque tengo que ir a la tercera porque me tengo que ir. Pero si no, no estaría tan nerviosa. Bueno, pero pasa. Sí, 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 sí. ¿Alguien, algún país o algo que le quieras decir a tus fans? Algo en especial, un saludo. ¡Ah! Es que son... No, o sea, yo estoy impresionada porque son muchos países que nos siguen a todos. ¿Cuál es el que más recibís apoyo? Que...
le mandas todo tu amor. Bueno, no, para mí mi mayoría de, así, de seguidores son de Argentina, así que un beso a Argentina. Tenemos, pero, a todos los chicos que dicen lo mismo. Sí, sí, es que es toda Argentina, literal. Pero a todos. Gracias, Ángel. Te dejamos ir a echar en paz. Otra más que quiere cámara. Bueno, acá estamos con Yamila. Creo que es la más chiquita de todo el grupo, ¿verdad? Sí. Bueno, contanos, Yami, ¿con quién bailas? Sola. ¿Bailas sola? Sí. ¿Y qué onda? ¿Cómo estás? Bien, un poco nerviosa. Un poco nerviosa. No es la primera vez que bailas sola, ¿no? La tercera. ¿Y cambiaste algo? ¿Cómo te sentiste con la coreo? Cómoda, por suerte. ¿Sí? ¿Vas a bailar con esa ropa o te vas a poner otra cosa? ¿Que te vas a peinar? Con esta ropa. ¿Sí? Y así, tipo, así como estás es como vas a bailar. Obvio. Me encanta, divino. Cómoda. ¿Y qué onda? Estás re cómoda. Bueno, contanos, ¿de qué país es el que sentís que recibís más apoyo en las redes sociales? Argentina. Todos nos dijeron Argentina, ¿sabías? ¿Sí? Sí, no sé. Se ve que Argentina está power. Está piola. Sí, está piola. Bueno, ¿a quién le querés mandar un saludo especial? Hola, mamá. ¿Qué más? A la mamá. Bueno, gracias, Yami. Vamos arriba. Nahuel Silva. ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo estás? Hacelo de nuevo, por favor. Hola. Nahuel habla y cada músculo de su cuerpo se mueve. Estoy muy cansado, estoy, voy a grabar ahora, estoy medio cagado. ¿Con quién bailas? Con Lucy Ventos. ¿Estás nervioso? Sí, estoy nervioso. ¿Por qué? Hoy es la primera vez que me toca con él y hicimos algo, cosas difíciles que... Ta, es un viaje. O sea, si viene algo bueno. Sí, ponele que sí. Ahora lo van a ver. Bueno, algún saludo que quieras mandar. Un saludo a toda la gente que siga a Naiman TV. Nada, eso. Les mando un beso y los quiero mucho. Pará, eso va en blanco y negro. Está siendo muy solicitada en las redes. Ella es solicitada, ella es... ¿Qué tengo que decir? La solicitada, ¿no? ¿Pero qué tengo que decir? Nada, mandanos un saludo, contanos algo, ¿cómo estabas? Me acaba de decir que tengo que... ¡La puta madre! ¿Se animan a ponerse atrás de ahí? Nada, les quiero mandar un beso a toda Iman TV. ¡Nos reamos, chicos! Pronto van a tener una entrevista con esta cara. Porque la mía no, pero... No, mentira, no, con la mía sí, con la mía sí. ¿Me vas a entrevistar vos o el pelo? No sé, ¿a quién preferís? A mí, obvio. No, mentira. Pobre Javi. ¿Es picante? ¿Son picantes? ¿Quién es más picante? ¡Ah! No, la dejo picante. No sé. Es una pregunta comprometedora. Bueno, no sé. El que quiera, el que tenga ganas. Vos no salís en este video, pero... ¿Hasta cuánto no salís en un video de Ayman? Ay, lloro. Diciembre. ¿Es el que más recibís apoyo en Latinoamérica? ¡El mundo entero! Bueno, chica, ¿pero de qué país en las redes sentís que recibís mucho apoyo? Bueno, obviamente Argentina es uno de los países que más nos siguen a todos. Pero no sé, creo que son todos, o sea, son muchos lugares. Me llegan mensajes de todos lados. Y es como... A mí me da cosa, chicos, o sea, ahí está esta cara aquí, mandando mensajes, o sea, ¡te amo! Y yo tipo...
Ah, esa mami. Sí, literalmente, tipo, el otro día estaba en el shopping y viene una y me dice, ¿te puedo sacar una foto? Así, ¿no? Pero yo, y yo estaba tipo... ¿A mí? Sí, es a mí. Chicos, bueno, por favor. Se nos termina el tiempo. Muchas gracias. Edita la nota, bueno. Nos vemos en una próxima entrevista más formal. Nos vemos en una entrevista más formal. Cortar por lo sano, porque esto se divanda. Muchas gracias.